good afternoon santa cruz county public media family and friends we are almost there for um, time to vote so uh, we are here to another segment of meet your local candidates i get like i always share i get very excited to get to know our leaders in santa cruz county to get to know our local candidates and We want Santa Cruz County Public Media, we love Nogales, we want to make sure that all of us are ready to vote. Ya vamos a empezar a votar temprano, ya vamos a poder en noviembre 5 también votar en persona. Ahorita muchas personas ya pueden votar en persona, temprano o por correo. Así que vamos hoy a conocer... un poquito o mucho from mr jesus jerez he is joining us uh, mr jerez is running for district 3 Ford board of supervisors so thank you so much for coming again um, it's been it's been a while been a little bit and thank <laughs> and you very much for another opportunity and i, of I course, love these meetings of course yeah. of course and our doors are open for all leaders in our community for all local candidates and we want to make sure before it's time to go and vote that we get to know about about mr jesus jerez running for district 3 for board of supervisors so uh, please share with us has has it going since our last time and yeah we're how have you been? <laughs> yes, I, I, I think it's been great. Um, one of the really strange things is complete strangers come up to me and say, Hi, Jesus, how are you doing? And i Hi, I, I yeah. think my memory is so bad. I don't know who, <laughs> who this person is. So I, I ask him, well, um, Pardon me, but where did we meet? Uh -huh. And they say, I, We never met. I just you see your face everywhere. Exactly. And that's why I know your name is Jesus. Awesome. Huh, thank you very much. They often say it's the mustache. Uh -huh. so. that, that was Makes you yeah, uh, That's my brand. Yeah. That's my brand. <laughs> uh, it's been very good. I've been meeting a lot of people. Uh, I've been talking to not only Republicans but also a lot of Independents and Democrats. Mm -hmm. uh, I, I know uh, we understand that if elected, or should I say when elected, mm -hmm. I am going to represent everybody. Yes. Everybody in the community has a voice in what they want done in their community by the supervisors, mm -hmm. and I think that's a. Uh, That's the only way to run the business. Exactly. Y um, y qué importante que lo menciona, verdad, señor Jerez, es también eso de usted va a ser un representante para todo su distrito. No importa el partido político. Entonces, qué bueno es poderlo conocer también sin ningún partido attached, ¿no? De saber de la persona, querer saber los conocimientos, a lo mejor las metas, si nos comparte algunas metas. Claro, claro. ¿Y, y, y cómo, cómo usted sería, nos, nos hiciera ese liderazgo en el distrito número 3 para supervisor? Cuando yo fui entrenado hace mucho tiempo, casi 50 años, en 1976, tenía dos magníficos instructores. Eran mm -hmm. oficiales de inmigración, supervisores de inmigración. Y ambos me tomaron bajo la, el brazo y me dijeron, eh, tu, tu propósito aquí es, no es encontrar el maleante, es darle, de cada 100 personas, una o dos son gente que realmente no deben cruzar, que son un peligro para nosotros. Así uh -huh. que son 98, 99 gente buena. Uh -huh. Y ese es el, la comunidad a quien yo tengo que darle servicio. Por eso me dicen, sirve la comunidad. Aquí no hacemos nada en Nogales, no fabricamos cosas en Nogales, vendemos uh -huh. o compramos, pero máximo vendemos tiendas y necesitamos el turista de México, el turista de los Estados Unidos que se vengan y, pa y pagan uh, por sus cosas aquí en Nogales y de esa forma la comunidad se sube. Uh -huh. Hablando de comunidad, tengo que reconocer de que no es una sola comunidad en el condado de Santa Cruz, hay como seis. Tubac es muy distinto a Río Rico, Río Rico es muy distinto a Nogales, right. uh, muy distinto a Patagonia, Sonoita, Elgin, right. uh, los ranchos uh, en, en los cerros de Canelo por allá. Todas esas comunidades necesitan diferentes cosas right. y ellos tienen que decirme a mí, no si son demócratas o republicanos o independientes, sino que qué es lo que la comunidad necesita. Right. Negocios necesitan ser establecidos para que todos tengan empleo, pre den servicio a la comunidad y también a la gente que quiere venir a gastar su dinero aquí en, mm -hmm. en, en Santa Cruz. Muy importante. Por eso es cuando me preguntan, ¿vas a representar a los demócratas? Sí, right. a los demócratas, a, los, a, a toda la gente de esta comunidad. Mm -hmm. Y como son diferentes distintas comunidades, necesito saber de cada comunidad qué es lo que esa comunidad quiere. Right. y si es posible hacerlo real, realidad ese es mi trabajo ese es mi labor thank you and thank you for sharing because yes i think we are right very different in between our districts and within the same districts we are different within our areas our towns so yes thank you for for you know sharing sharing that they, we all have different needs uh, according to our to our town so um we we broadcast live um, I think it's been about two weeks when you were present on the on the Tubac forum yes. and um, we loved you know sharing the sharing the live um, event because again for all our public, for all our audience to get to know about our leaders so they they did ask, uh, Both of both of you candidates, a couple of different questions, but um, but I would love also for our public to get to know those questions in Spanish as well. Yo sé que le preguntaron como diferentes había había una había dos preguntas, una de de sí, cómo iba a ejercer que eran como los planes que usted pudiera ejercer como candidato del Distrito 3, o cuáles eran sus metas. Y una muy importante que sabemos que es la noticia ahora de, de nuestra comunidad, de nuestro condado completo, ¿no? Pero como una persona de supervisor del Distrito 3 iba a poder ver también los bienes y los fondos que tuviera nuestro condado para asegurarnos que iban a estar para nosotros, para nuestro condado, pero hablando como usted. Como, con su distrito, ¿cómo iba usted a asegurarse que esos fondos estuvieran bien utilizados? En el uh, libro de las leyes del Estado de Arizona, ARS, Arizona Revised Statutes, uh, 11-251, ahí deletrea todas las cosas por las cuales un supervisor es responsable de hacer. Y son, eh, creo que son sesenta y tantas, casi setenta uh, distintos puntos de que el, el supervisor tiene que mantener ese control. El primero, uh -huh. el primero es que el supervisor tiene derecho y tiene el poder de decirle a cualquier representante de cualquier oficina del condado, tráeme tus libros, tráeme tus eh, informes, tus depósitos, quiero ver qué es lo que estás haciendo. Y, y dice muy bien dicho todo lo que todos los papeles todos los libros todos las, los planes todo todo tienen pueden presentar yo creo que es más fácil que el supervisor vaya a la oficina y le diga ábreme sí. los libros pero la obligación es del supervisor para pedir y si el supervisor sí, sí. no tiene la cabeza para ver tantos números y entender por qué dónde cuándo de dónde tiene la autoridad de traer un auditor con él y sí. le diga explícame esto no el que está haciendo los libros, sino que el que entiende los libros. Ay, sí. Y eso es, en la palabra, supervisor, supervisar. Uh -huh. Y es lo que piensa hacer. Uh, los fondos, uh, únicamente, cuando primero empecé esta carrera para llegar a ser supervisor, me criticaron de que yo no era hombre de negocios uh -huh. y por lo tanto no, no era buen material para ser un supervisor y yo les dije no yo creo que estás incorrecto el, el negociante tiene que hacer el dólar hoy de, de, uh, de más de lo que le costó hacer es abrir esa tienda ese día tiene que tener dinero suficiente para poder abrir otro día sí. y aquel día tiene que abrir otro día después de eso ese sí. es un negociante busca aumentar su dinero en, en el condado yo no estoy jugando con o oh, usando dinero mío es dinero del pueblo right. eh, pagado por los impuestos claro que recibimos muchos uh, donas de dinero de con condiciones de otras organizaciones de otro gobierno uh, estatal federal y pues podemos gastar ese dinero únicamente en la forma en que ellos nos dieron ese dinero hay mm -hmm. hay, hay condiciones que tienes que satisfacer con ese clase de dinero pero Uh, el único lugar donde nosotros tenemos para tener dinero suficiente para manejar el condado es de los impuestos que uno paga en propiedades, uh, principalmente en propiedades. Uh -huh. Y lo que, lo que, uh, por ejemplo, ahorita está en un movimiento en la escuela de Río Rico, uh -huh. uh, el distrito número 35, uh -huh. donde están pidiendo que les demos nosotros permiso a ellos de sobregastar lo que ya les dieron por 9%. Por siete años. Okay. Es mucho dinero, uh, pero y esto lo están pidiendo por encima del bono que ya se aprobó para esa escuela, para mantenimiento y, y procesos. E el problema que tengo yo con esa clase de, de pedir más dinero es que qué mejoramiento va a haber en el estudiante por el uso de ese dinero en esa escuela. Sí. Desgraciadamente hay, hay un lugar donde pueden ir todo el público, cualquier persona que tiene computadora, vaya a, a, en el Internet, <coughs> con permiso, uh -huh. uh, vayan al Internet y busquen uh, Arizona School Report Card. Okay. El Estado cada año le manda a todos los estudiantes un examen, un examen para medir sus uh, capacidades, uh, lo que han aprendido, cómo se expresan, cómo escriben, cómo leen, y luego toman esas pruebas todas y las hacen un solo reporte y lo miden uh, contra, pues no lo miden en contra, sino reportan lo que es lo que encontraron. A mí me interesa mucho en el condado de Santa Cruz uh, la, las cómo están los estudiantes hispanos, porque los hispanos en este condado son como el 97, 98% de todos los estudiantes. Y, y voy a, a ver en, en, esta, en esta prueba de, de proficiencia, capacidad, uh -huh. uh, que únicamente 30% de los estudiantes pueden leer, escribir y hacer matemáticas según su edad, graduando de high school, 18 años de edad, uh -huh. y 70% no pueden están parcialmente capacitados o mínimamente capacitados uh -huh. pero están graduando también de la escuela y me preocupa estar regalando de dinero a la escuela sin uh -huh. mejoramiento en la proficiencia las capacidades de los estudiantes uh -huh. esa es preocupación muy grande para mí I see I see and um, thank you for sharing because um, mr. Um, jerez running for district 3 for board of supervisor you also have, um, you also have some part of um, rio rico is that correct yes. so rio rico and, and then tubac sonora just about everything north of if you could say ruby road mm -hmm. there's still spots where district 2 comes in and district 1 comes in but basically everything north of ruby road mm -hmm. on the west side of the free on the east side of the freeway mm -hmm. until you get to Palo Parado then district 3 jumps all the way across the highway to the county line to, right. to the west and county line to the north mm -hmm. all the way to Cochise county in the east right it's a very very big piece of property right and uh, so with that being shared what you just shared about the school bonds so how how will you see, you know, these opportunities, like for the, for our local community to address, maybe the same concerns that they already, you know, they, that you are sharing. How can, how can our community, you know, start also addressing those concerns together, all talking about it with, with the board of supervisors. Well, uh, it's always, it's always good when I say that I need to hear from the communities. Mm -hmm. About what they're worried about or what they'd like to see. Uh, for example, I've spoken to many people that uh, in Rio Rico, which now has the majority of the population of Santa Cruz, mm -hmm. um, there's more now living in Rio Rico than live in Nogales, Arizona. Uh, they've lost about 10,000 people and Rio Rico has gained those people. Mm -hmm. So now we're the most populous part. But if you go to Rio Rico, there's no uh, except for the school, there's no uh, baseball fields, there's no soccer fields, uh, or football fields. There's mm -hmm. no, there's no no place where the family can go and just run, let the kids run around in a safe, secure location that's fenced, lit at night. Uh, mm -hmm. There is no place where they can go. So I want to see that change because they have come to me and said, "Hey, we we don't have any place to get our kids to burn off energy except mm -hmm. in the backyard with the cactus." So, but if they had a good place where they could put on a game, I'd like to see Little League come back to Nogales, to Rio Rico. I really want to see that. Please. Um, and, and kids, youth playing soccer, we don't have a place for them to practice. Basketball, we don't have a place for them to practice. Uh, so these things we will address, I hope to address, in conjunction with the other two supervisors, be they mm -hmm. Democrat or Republican. I see. Uh, we need to bring that to, to that, that area we have needs, a lot of needs for jobs, for homes in mm -hmm. uh, SONOIDA area. Right. Uh, we're talking about the mine. the mine is going to need a whole bunch of people coming in uh, to work. if they can't find everybody in nogales, people are going to be coming in. where are they going to live? We don't, we don't have uh, great tracts of apartment housing or, or mm -hmm. rentals. Uh, imagine patagonia is going to be the closest town to the mine. Mm -hmm. where in patagonia would people live it's a very unique community we don't want to change its character we don't want to change its look i mean it's, it's a special place mm -hmm. it's like tubac we don't want to change tubac from what it looks like tastes like smells like today I see. Uh, we don't want to change uh, the, the rolling ranch lands over towards and the wineries over towards sonoyta so what are we going to do with people and I that's see. what we have to talk to the local communities about what they would like to see, in order to accommodate these hundreds and hundreds of new people that are going to be coming into this area. I see. Um, yeah, very, very important uh, highlights from yes. from school to jobs to talking about, you know, our also the mind that we have on our county and all the jobs that they will be bringing, all the all the also the workers coming in, and maybe even if they're from Santa Cruz County. pero moviéndose también entre los pueblos de nosotros, todos todo esos pensamientos de cómo se va a desarrollar y desenvolver en el distrito número 3, donde está corriendo usted para supervisor del de condado de, de Santa Cruz. Exactamente. Y, Mr. Jerez, me gustaría también preguntarle en español para nuestra audiencia, porque los vamos a invitar a que voten en un minuto. Me encantaría que de usted um, saliera la invitación para toda nuestra audiencia que salga a votar. Pero me gustaría mucho también preguntarle cuáles son algunas de sus cualidades que vamos a invitar al público a conocer de usted para nosotros saber por qué sería importante votar. Por el Señor Jesús Jerez, para corre, corriendo por él, por el distrito número 3 del condado de Santa Cruz. Y yo creo que es muy importante hablar de las personas hispanas. Uh -huh. uh, muchos de ellos piensan que eso, un solo voto no va a hacer la diferencia uh, si uno gana o uno pierde. Pero lo importante es que en la comunidad hispana se exprese, diga qué es lo que ellos quieren ver con su voto. Su voz es su voto. Y si uno no vota, eh, no, está, no está dándole su opinión al, al, a los líderes que van a venir en, en el futuro, en mañana. Uh -huh. Y es importante que ellos entiendan que ellos son la base del poder. Todos tenemos un voto. Uh, si no utilizamos ese voto, nos quedamos callados de los problemas y las soluciones que tenemos uh, aquí en, en Santa Cruz. Por eso les, juro, les digo... Uh, con urgencia, uh, tomen el tiempo, vayan a votar. Si no pueden votar de sus casas, vayan a los centros para votar y díganle al, al gobierno, díganos a nosotros, uh, qué es lo que ustedes quieren. Con sabiendo qué es lo que quieren por su voto, sabremos qué es lo que quiere la comunidad. Y siempre ha sido muy ma, baja la representación del hispano uh -huh. uh, en cantidades que votan en cada ele elección. Yo trabajé antes de lanzarme como candidato, trabajé en, en la oficina donde con, cuentan los votos. Y en un año bueno, 48% de los uh, votantes registrados votaron. ¿Qué pasó con los otros 62%? No dijeron nada, su, su deseo no se expresó, no, no, no los escuchamos. escuchamos, escuchamos nada más una minoría. Y, y eso es importante saber. Si puedo hacer una, una otro, otra observación. Por favor, sí. El, el uso de las elecciones especiales para los bonos para las escuelas. Sí. Uh, usualmente uh, lo hacen es la, lo eligen tomar esa elección cuando no hay uh, canadien que no hay candidatos para otras oficinas. O sea, la última vez que en el distrito 1 uh, votaron. Uh, creo que eran 1.200 personas okay. y por cada un no hubieron dos que dijeron sí. Eso representa menos de 8% de los, de los votantes registrados en, en, esa, en ese distrito. Uh -huh. Lo que significa eso es que uh, menos de 8% de los votantes decidieron que todos los que viven en ese distrito van a pagar más impuestos eh, por sus mm, propiedades por sus uh, Aunque rente uno un apartamento, el dueño de ese apartamento tiene que pagar más impuestos y esos, uh, ese costo va a ser pasado al, al que renta el apartamento uh -huh. o la casa. Por eso, menos de 8% eligieron que todos los dueños de propiedades o rentando propiedades uh -huh. van a pagar más impuestos. Y eso es lo que les quiero decir que es tan importante. Uh -huh. Si no quieren pagar más impuestos... Si quieren que las escuelas hagan mejor uso del dinero que ya tienen, uh -huh. tienen que votar no a ese bono para pararlo. Yes. Uh, sin participación del hispano no creo que vamos a ver muchos buenos cambios en, yes. en Santa Cruz. Tenemos que involucrarnos todos nosotros en la vida política. Yes, yes, I agree. I and I hope uh, from Santa Cruz County Public Media from Willow Nogales, we are inviting you every week to from registering to vote and now to vote it's it's time to go outside and vote uh, please um, check out the santa cruz county website ask us send us a message um, check out we love nogales and check out meet your local candidates the, the, they will be and they are already in live in youtube we have a spotify we have instagram tiktok Facebook so also check check their pages and ask them ask them questions about when to start voting maybe they will also I'm sure they they will ta take you to the correct uh, place for you to vote to the correct um, district and ask us send us a message and we'll'll we'll take you to the to the website to the information to the address whatever you need but it is it is very important to go outside and vote um, we have that opportunity and at the same time we have that mission it's you know part of something that it has to get done from us to make sure that you know our local candidates the right person leads us into a better future for Santa Cruz county so how important it is for all of us To know when and where to vote. Si no saben, de verdad, mándenos, mándenos un mensaje. Todos nuestros candidatos les van a dejar saber con mucha seguridad. Y el, el lugar exacto o eh, el distrito uh, para, para cada quien, para cada uno de, de ustedes que nos están viendo, así que va a ser muy importante. ¿Y qué tanto cuenta nuestro voto local, señor Jerez? Es bien importante porque como somos en un lugar pequeño, cada voto es muy importante. Cada voto cuenta, así que tenemos que invitar a toda nuestra audiencia que empiece a votar desde ya. Yo sé que ya llegaron muchas de nuestras ballots a nuestras casas y sé que también podemos empezar a votar temprano en persona y de aquí hasta noviembre 5 en asegurarnos que amigos, vecinos, familiares, todas las personas que se registraron para votar vayan y hagan ejercer esa responsabilidad y ese derecho a la misma vez. Así bien, que, sí, bien dicho. Sí, sí, así que, y platíqueme, uh, señor Jesús Jerez, yo sé, yo sé que tiene muchas preguntas de diferentes personas, ahorita que lo recibimos, um, uh, había personas también ahí platicando con ustedes, me imagino como compartió en lo que caminan y le dicen que lo conocen, entonces, ¿dónde va a estar en este tiempo, antes de noviembre 5, para que todo nuestro condado lo siga conociendo. Tenemos unas uh, reuniones, se llaman Meet, and, greets, ¿Meet uh, and Greet. Meet and Greet. Y tenemos programados dos en, en estos días. El primero el día 19 okay. uh, y, y le, le dimos Sábado. la información para que para que lo pueda publicar. Sí. Y luego también el 21 tenemos una reunión en, en la iglesia Nuevo Amanecer, okay. donde la gente puede venir, habla español, habla inglés, pueden venir, sean demócratas, sean independientes, sean republicanos, Todos vengan a, a hacernos las preguntas: ¿qué pensamos, ¿qué pensamos nosotros de algo que a ustedes les interesa? Y estaremos ahí, Jerry, yo y uh, Mike, uh, para contestar todas las preguntas que uno pueda tener las que podamos contestar. Mucho de, de lo que nos preguntan a veces no estamos seguros de la respuesta porque aún no estamos en la oficina con el conocimiento de claro. ese programa. Pero haremos lo mejor, aún nomás sabiendo cuál es la pregunta que tienen, sabemos a dónde dirigir nuestros esfuerzos el día que abrimos la puerta. Ok, muchísimas gracias. Y no quiero que se me quede nada, no sé si tenga algo más que compartir con nuestra audiencia de algún tema que le gustaría hacer Dress o de, de alguna otra invitación para nuestra comunidad para que sepan me gustaría hablar un poco tocar claro el sí. tema de, de la, el coraje que tiene el pueblo ahorita sobre eh, la, el saqueo de la tesorería y les puedo decir que lo que se puede hacer se está haciendo lo están haciendo están investigando, es una investigación larga, va, va a tomar tiempo y lo que tenemos que volver a recuperar es la confianza del pueblo. Nosotros no fuimos, uh, no hicimos nada para, para que eso nos manche a nosotros, fue una persona y la falta de supervisión por otras personas. De, de ahí para acá nosotros seguiremos trabajando duro para Nogales, para Río Rico, para Patagonia el condado entero de Santa Cruz, dando nuestros mejores esfuerzos para seguir mejorando el pueblo. Queremos traer empleos, queremos traer, uh, encontrar formas de que puedan hacer casas principiantes, la, las familias jóvenes o ancianos que ya no quieren casa grande, ya quieren una casita chiquita para poder estar a gusto. Eh, todas esas cosas uh, ya nos han dicho muchas veces que es lo que nosotros debemos de, de hacer cuando primero entramos a oficina y queremos traer un Costco aquí uh -huh. uh, algo algo por ese estilo trae empleos trae muchas uh, personas de México que van a comprar en un Costco más cerca que son uh, va a traer uh, más gente a vivir aquí en a Nogales va a traer sí. más más uh, impuestos pagados uh -huh. o sea todos van a beneficiar de una tienda grande uh -huh. no tiene que ser Costco otra tienda que sea grande aquí en Nogales uh -huh. es lo que queremos ver empleos hogares Uh, futuros, educación buena, y queremos traer uh, uh, escuelas de vocaciones uh, para enseñarle a los electricistas de mañana, los carpinteros de mañana, uh -huh. los, los que trabajan en el cemento. Hay muchas cosas que uno puede aprender uh -huh. ahorita que le va a ayudar a los estudiantes a ganarse la vida en el futuro. Uh -huh. Muchísimas gracias. Thank you for sharing all those um, highlights, right? All those goals that you have. As um, running for for supervisor for district number three, um, thank you for for sharing. You know how important it's to bring education to to bring businesses here, so people don't have to travel far. For you, you share about Costco, bringing a Costco close here to in, in our area, um, and also uh, about making sure that you as uh, as a board of supervisor will make sure that all this. Um, all, 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 all this um, that we have and what we're feeling about the Treasure Department and what happened in the past, that it's being addressed and they they will get will get addressed. So, thank you. Thank you for sharing all that information, Mr. Jerez. Uh, thank you for sharing where you will be. I know we we're going to be sharing the flyers too. So, November, um, October 19th, 19th and 21st. And then the 21st, and it will be. Um, the invitation is for all parties. Anybody who wants to talk to us. And get together and get to know Mr. Jerez running for supervisor for District 3 and then also for District 1 and for District 2 as well. The, yes. the candidates will be present. We will so, all be there. Awesome. So thank you. Thank you for sharing. Is there anything else, Mr. Jerez? I don't want to leave anything out before. Before you share with our audience um, about voting around your around your district, uh, one thing that we do have in Santa Cruz is that we have voting centers, mm -hmm. so you can go anywhere there's a voting center and cast your per, your ballot personally. Uh, there will be there's supposed to be in every booth a name of the writing candidates so that they're not going to appear on the ballot, so you will have a list of the names of the people. Who you have to write in at a certain point if you want to vote for them. Mm -hmm. And don't forget to fill in that little bubble, because right. without that little bubble, um, everything that the, the, the Board of Elections here, the, the Elections Office, is, is a very well run uh, office. It's, uh, we have complete confidence in, the, in the, uh, Anita Schultz. Mm -hmm. She's, she does everything by the book, she makes sure things are done. 're we're, we're, everybody's going to have representatives at the voting centers to make sure that anybody has a problem we can we can deal with the problem and see address it mm -hmm. um, I, I think that uh, today now this election is one of the most important elections possible, and everybody everybody must make their voice heard yes so with that, I would say, please vote of course yes and and thank you for being here in. Um, uh, i will open your um, the invitation as well like anytime that you would like to come and address our community um, this is what we're here for um, santa cruz county public media we're broadcasting our community to the world with educational and positive news so please stop by share any anything that you might be working and the invitation goes for everyone in our county and even outside our our county because at the end you know it connects to all of us in our in in where we're living and in, in our town and in the whole in the whole santa cruz county so thank you so much for being here with us um and we will see you around uh in in those on 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 october 19th and october 21st and thank you so much to our audience thank you so much to our allies without and we always share this without all our allies this wouldn't be possible to have Santa Cruz County Public Media in our county to have um to have a media that broadcasts positive news and informational news to get to know uh, local candidates, to get to know artists, to get to know local leaders—it's amazing. So thank you so much to all of our allies for for being present and for being here with us, uh, supporting this project. So thank you so much, everyone. We are almost done with meet your local candidates. For the in the next couple of weeks, we will be finishing um and so please don't forget don't forget to go vote don't forget to vote by mail because we are here presenting all our local candidates to you go check out YouTube go check Spotify go check um Apple Music as well we are right there too if we if we if you look for we love nogales you will be able to find us and then look on Facebook as well so thank you thank you so very much for all of you our audience for listening, for liking our pages. and we will be back in a little bit with um, to continue meet your local candidates to present all our local candidates before election day. So thank you so much. y nos vemos pronto.